Bravo. Bravo. Bienvenida, Coti. ¿Cómo estás, Coti? Bueno, primero preguntarte cómo estás, porque ya la escuchábamos a Tamara Paganini anteriormente hablando de lo difícil no que es salir de la casa de Hermano, lo que pasa con las emociones, no, el, el enfrentarte mm -hmm. a todo este, este acoso no, sí. o amor de la gente. Sí, creo que lo, lo que más mm, se hace difícil es que, bueno, a mí al menos me pasó que, que te cambia la cabeza. Eso es lo que a mí me. Me, o se me complicó más, porque me cambió mucho la cabeza y creo ¿En qué que sentido? en todo, eh, como que yo me volví mi propia enemiga o mi peor enemiga en todo sentido, es decir, que mi cabeza como que eh, empezó a cambiar un montón de, de el hecho de decir, ponele, tenía 40 comentarios lindos y uno feo y, y centrarme en el feo, eh, ah. pero no solo eso, sino el hecho de levantarme todos los días. Eh, y en vez de antes me pasaba al revés, de decir qué hermoso día y, en el, y ahora era diferente. De levantarme y decir no poder levantarme. O sea, me costaba. Uh. Sí. sí. Perdón, sí, sí. Se, me quiero la, se me quiero la voz todo el tiempo últimamente porque no no estoy bien. Hoy en día no estoy bien. Pero es tenés que, que tiene que ver. El momento claro, pero no, no Cochi, ¿no tiene que ver eso. también quizás con, con ese juego que quisiste hacer en la casa y que la verdad que fue como muy mal interpretado desde afuera? ¿No tuvo es, que ver sí. con eso? ¿Que la gente te sí. sigue condenando por esa forma de jugar? Es que la gente no lo va a entender nunca y no va a entender. Porque no es solamente eso, sino que dice que afuera te condena porque dice afuera sos una mala mina o no. ¿Quiénes se claro. creen ellos que son para decirte cómo sos vos, cómo tenés que ser? ¿Quiénes si se creen ellos para condenarte o ponerte un papel o, o de repente claro. pensar que ellos son perfectos como para juzgarte? Claro. Pero tiene porque... que dejar de importar ese tipo de comentarios, porque es que si no... Sí, va a ser muy obviamente difícil. que sí, pero como yo le decía a, a, a una persona que con la que hablaba yo eh, hace poquito, <coughs> yo tengo lo, lo, lo teórico. Obvio. Es decir, no, pero no te tiene que, perdón, sí. no te tiene que importar. Eh, lo que dice la, la gente eh, o, bueno, son personas que están detrás de una pantalla o eh, son personas que no lograron <laughs> nada en su vida porque la persona que logró algo en su vida no tiene tiempo de escribir, pero y, la práctica o, o llevarlo a la práctica claro, es lo que dice. te cuesta. ¿Y por qué pero, no anulas los comentarios? Y y porque a su vez también eh, no, no es anularlo, finito. no es esconder debajo de la cama las cosas, mm. es como que tenés, tengo que solucionarlo, quiero solucionarlo. No hay persona que tenga más ganas de salir adelante que yo. Te claro. juro que no, no. Tenés mucha fuerza, mira. Yo te voy a decir lo que me pasa a mí, que yo los miraba. Me pareciste siempre un personaje espectacular, con una fuerza. Sos bellísima para ahora que te tengo acá a un metro de distancia. Gracias. Pero era tan potente lo que se veía que generabas, generás. Que eso también es importante, generar. Porque el que pasa desapercibido hoy no tiene trabajo, no está en ningún lado. Mm. Me parece que. Tenés que aceptarse que, que estás con ayuda, que vas a una psicóloga, a una psiquiatra, que tenés que dejarte eh, atravesar este momento, porque si vos luchás contra eso que te pasa, eh, va a durar más, me parece. ¿Tenés ganas de llorar aunque estés en un programa de tele? Bueno, o sea, llorá, digo, esa sos vos también y está bueno que te veamos eh, en esta parte sensible de Coti, que era la que nada que ver en la casa. Eh, se veía otra. No, es que yo lloraba mucho en la casa. Sí, sí Era claro. esto, solamente que hay muchas cosas que no se veían. Eh, además, es como, no, no me da vergüenza ni me da miedo lo que soy, sino que me da, me da miedo que mi cabeza eh, me esté diciendo que tantas malas cosas. Sí. Y la Ahora, incertidumbre, la incertidumbre también de, de lo que es este trabajo o el medio, porque me imagino que ustedes también Entraron con muchísima fantasía o con muchísimas ilusiones. Después cuando salís, eso empieza a tomar, a palparse, empieza a construirse. ¿Desde ese lugar qué es lo que te genera más miedo? No, en realidad me da miedo de no poder eh, aguantar. Es fea la palabra, pero no, no poder cumplir ese sueño que desde chiquita, porque yo le decía a mi mamá, ¿te acuerdas cuando nos sentábamos en la cama, teníamos una tele en el suelo mm. con mi familia a mirar lo que en ese entonces era Showmatch? Y yo le decía, yo voy a estar ahí y no sé cómo pero voy a estar ahí y ahora voy a, Vas estar. a estar y no lo puedes disfrutar claro. y no lo puedo disfrutar y me da miedo no poder disfrutar eso y lo hablaste que... con tu mamá lo <coughs> que me estás diciendo sí lo hablé pero, pero es difícil ella? y ella solamente me apoya no, no tiene no puede hacer otra cosa porque decimos lloras todo el tiempo también porque me ve así claro y Coti, el tema no oh, mi amor sí es difícil es difícil la exposición es, es muy interesante poder verte así, con el corazón abierto, a flor de piel, porque muchos adolescentes o niñas que nos están mirando en este momento eh, pueden dimensionar que no es todo, no es todo fácil en la televisión, no es todo, ¿viste? maravilloso, divino, que todos cantamos, sino que es difícil exponerse, es difícil generar esta cosa, lo que vos decís, estar expuesto a las opiniones ajenas. Y sobre todo, en todo Esa sentido. Esa fama repentina claro, también. Cual, ¿no? Porque, no, y otra cosa, lo que porque, porque tiene que aguantar, perdón. Eh, no hay que aguantar nada, hay que hacer lo que a uno le haga feliz. A mí me parece, Coti, disculpame, tengo que decirte lo que pienso. Vos soñabas con eso, lo lograste. Eh, si vos te sentís mal y sentís que no estás capacitada, sí. no tenés que ir en contra, porque tu salud mental eh, es mucho más importante que terminar haciendo algo, y no estoy hablando en contra del bailando, por favor, que se entienda. Digo, capaz puedes ir un poquito más adelante hasta sentirte mejor, más enteras. Tenés, me parece que un montón de talento para diversificarlo en muchas cosas. Porque estás, vos sola te estás presionando. ¿Qué es lo que, no que más angustia mal? te genera, Coti? No, a mí me pasaba, por ejemplo, que hay muchísima. Eh, mucha gente, o. incluso en el medio que me decía como. Eh, pero vos tenés que ir al bailando a pelear, porque si no, no vas a llegar lejos. Y yo dije, ¿cómo a pelear? Como que dije, yo quiero ir a bailar, ¿me entendés? A, yo, mi sueño, aparte de estar en el bailando también, porque yo había mirado un programa antes cuando era chiquita que se llamaba Dance Moms, y me ponía a estirar eh, en el suelo con unas medias viejas, con mi hermanita, porque me, siempre me gustó a ver, poder lograr tener flexibilidad, si bien no la tengo, eh, o poder bailar, me hacía mis propios tops de baile. Eh, competir en la danza y nunca se me dio, porque no era un pueblito. Vos misma, me parece. Claro, también, quiero, quiero mostrar yo... mi, mi, mi arte desde ese lado. Si bien no soy bailarina, sí. poder bailar desde ese lado y... No sé, a mí me encanta eh, lo que es deportivo y lo veo sí. como deportivo también. Y obviamente que yo... Algo de eso tengo, de que si a mí, me atacan yo me voy a defender, pero no claro. quiere decir que voy a ir a pelear. Y es Está como bien. que la gente igual, te igual pone parece, eso Koti, de decir... Que hay algo de, de, de esta angustia que, que sienten, que está sintiendo vos y que sintieron muchos participantes de Gran Hermano. Hola, el otro día. Claro, porque me parece que hay algo que pasa en Gran Hermano que tiene que ver con una estructura de, de contención para los participantes, ¿no? No solo dentro de la casa, porque están todos ahí, juntos, contenidos, y cuando salen también, cuando salen de la casa, que van, que lo llevan al debate, que están como en una burbuja, cuando eso se termina, hay como un vacío, hay como esta cosa que le genera, me parece... El, esta, no sé si destetarlos o esta cosa de decir, salir porque es, una, mundo, es una estructura la, la muy fuerte que, es. que le fe. Entonces sí. me parece que eso les genera, pasa por ahí también, puede pasar por esa, esa sensación de decir, no Sí, sé, no. tengo... y a mí me pasó, creo que la primera vez que me pasó esto, eh, me acuerdo bien que fue cuando me entregaron el celular la primera vez, que ¿Ah? fue al tercer, cuarto día, hmm. eh, habrán sido las dos de la mañana, me senté en el baño, eh, los ojos lo, como que veía doble, porque sí. de cansancio que tenía. Me puse a ver el celular y empecé a ver cosas feas. Y fue en Twitter, me acuerdo. Si yo pudiera salir ahora del futuro, volver a la cota del no. pasado, le diría no, agarras, a Twitter, ¿no? lo que haber dicho. Si, tu juego, si tu juego lo hubiese hecho de verdad un hombre, hoy es un capo, es una estratega total, es un genio, es el rey de Gardelán Pero hermano. es que no era otra, Digo, otra si manera. Era verdad, a ella se la castigó, o por lo menos es mi percepción, mm -hmm. A vos te castigó por jugar tu juego, por entrar a gran hermano y jugar tu juego. A ver, hiciste lo que pudiste, generaste lo que generaste, pero después todas esas críticas, críticas tienen que ver con lo que vos generaste dentro de la casa, que de verdad fuiste una estratega espectacular. No es que se quedaron no con el juego no de, creo, de sino que también. Si yo en vez de haber votado a dos mujeres hubiera votado a dos hombres, hubiera sido diferente, claro. porque de hecho yo voté a Agustín, que era mi amigo y le dije, "No te voy a votar, vamos a hacer un pacto." Y lo mismo me dicen, pero vos votaste a las chicas porque uh -huh. tenían un pacto. Y dije cosas de Agustín también, muy feas. No, pero vos dijiste, no voy a votar nunca. a las chicas y las votaste. Claro, yo a Agustín le, le dije, a no, mí, no te voy a, Uy, a votar. Igual, no me, me parece que lo claro, que, pero que pero te pasa a vos es mucho más profundo que, que el juego. Claro, de que el juego, sí. eh, Digo, vos tuviste ataques de pánico porque te veía, re, no quiero decir una cosa que no es, mm. pero te veía recién mientras estabas llorando, que estabas como agitada en la, en la respiración. Eh, ¿Tuviste ataques de pánico en este, en este tiempo, en este último tiempo? Sí, me pasó y me pasó un montón de otras cosas. Lo contaba la otra vez que también me llega a cortar y hay gente que mira, yo sé que como me decía, no tiene que importarte lo que diga la gente, pero incluso pusieron en duda es decir, pero es una teatrera, ¿me entendés?